Hello everyone, Arun Vanagopal of WNYC here. It's my pleasure to introduce the Center for Traditional Music and Dance's series, Beat of the Boroughs, NYC Online. This online series features over 50 of New York's leading traditional instrumentalists, dancers, singers, poets, and more. From Mongolia to Haiti, Colombia to the Gambia, among many others, they remind us how the strength of our country lies in its embrace of diversity and immigration. We want to celebrate these remarkable members of the New York community in these challenging times. So please enjoy these 50 programs, share them with your friends, and spread the word. Enjoy the show. Hola, mi nombre es Rafael Leal, baterista colombiano radicado en Nueva York desde 2007, año en el que vine junto con mi hijo desde Colombia en busca de mejores oportunidades. Primeramente quiero darle gracias a Dios por el conocimiento que me regala para hacer este trabajo. Agradezco la invitación del Centro para la Música y la Danza Tradicional para hacer esta breve exposición acerca de algunos de los ritmos de Colombia y sus diferentes aplicaciones a la batería basado en los sonidos provenientes de los tambores autóctonos. El tambor ha sido tradicionalmente empleado en la música y en la comunicación desde tiempos inmemoriales. Mediante su utilización se genera la base rítmica para producir la música. La música en Colombia, como parte de su expresión, ha sido muy importante en el desarrollo de nuestra cultura y es por eso que hoy quiero comenzar esta exposición mencionando algunos aspectos históricos y culturales. Es bien sabido que desde tiempos antiguos la especie humana ha estado en continua migración y que a los lugares a donde llega siempre carga con su historia y sus costumbres, dando lugar a la mezcla de tradiciones y a la generación de nuevos movimientos culturales y expresiones artísticas. Este es el caso de Colombia, a donde hace más de 5 siglos, al igual que el resto de América, arribaron barcos cargados de inmigrantes procedentes de Europa, algunos de estos con esclavos que provenían de África. Ellos trajeron junto con su equipaje y sus sueños de bienestar, sus costumbres, historia y cultura, que al fusionarse con las tradiciones de los aborígenes americanos, dieron lugar a nuevas expresiones artísticas y culturales. A Colombia llegaron principalmente inmigrantes provenientes de la península ibérica, más particularmente España. En esos barcos también venían hombres, mujeres y niños que habían sido esclavizados en África, quienes también aportaron su cultura a su arribo a tierras colombianas. Es por esto que la música tradicional colombiana tiene elementos africanos, europeos e indígenas. Debido a la diversidad geográfica y climática del país, en Colombia hay 5 regiones claramente demarcadas por su topografía. Estas son: primero, costa atlántica; segundo, costa pacífica; tercero, región montañosa andina; cuarto, llanos orientales y Amazonía; quinto, regiones insulares. Es debido a esta variedad geográfica que nuestras tradiciones culturales tienen algunas diferencias y también puntos en común. Por ejemplo, en las costas y región insular, debido a la proximidad del océano y al clima, sus habitantes son de carácter alegre y espontáneo. En la región andina, predomina el carácter melancólico y reflexivo de sus pobladores. Y en los llanos orientales y Amazonía se juntan el temperamento alegre y espontáneo de la población. Cabe añadir que el buen humor es una constante en todo el país. De ahí podemos concluir que nuestra música es muy rica en variedad de expresiones. Después de esta breve introducción, podremos entrar en materia. Cumbia. Este ritmo, cuyos principales orígenes tienen lugar en África, desde donde fue importado por los nativos de ese continente que venían en los barcos españoles, con el tiempo experimentó la influencia indígena y española, dando lugar a su mestizaje. Al son de los tambores bailaban hombres y mujeres en parejas pero sueltos, sin darse las manos, dando vueltas alrededor de los tamboreros. Las regiones a donde llegó el aire original africano desarrollaron modalidades propias de la cumbia. Las formas modernas más conocidas son las de Ciénaga, Mompó, Sampués, San Jacinto, El Banco, Soledad, Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Los instrumentos melódicos empleados para su ejecución son la gaita y la flauta o caña Emilio. Los instrumentos de percusión son el tambor alegre, el tambor llamador, la tambora, las maracas y el huache, que es un cilindro de madera o metálico sellado en ambos extremos que contiene semillas o pequeñas esteras metálicas en su interior.
La cumbia originalmente se escribía en compás de 2/4. Más adelante se comenzó a escribir en compás de 2/2, también denominado a la breve, que significa compás partido, o sea, dos blancas o medias notas por compás. Se cuenta así: 1, 2, 1, 2, 3, cuá, o 1, 2, 1, 2, 3, dependiendo de cómo comience la melodía. Tambores. Estos instrumentos construidos a partir de excavar un trozo de árbol nativo y que llevan adherida una piel, por lo general de venado, a una de sus bocas, al ser percutidos con las manos producen sus sonidos característicos. Tenemos en primera instancia al llamador que les presento en una versión reducida. Este tambor se encarga de llevar el pulso de la cumbia al ser percutido en los tiempos 2 y 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tambor alegre. Este instrumento, que cumple funciones de acompañamiento y también de improvisación, produce una gama variada de sonidos desde agudos hasta graves. El que pueden ver aquí tiene adaptado un parche sintético porque debido a un accidente su parche original se rompió y, como es bien sabido, en este país hay muchas restricciones en cuanto a la importación de instrumentos que tengan pieles de animales. Y a esto se le suma el aislamiento que estamos viviendo por la pandemia. A continuación, el tambor alegre. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tercer tambor que les muestro es la tambora, que es una versión nativa del bombo, instrumento de origen europeo utilizado en muchos contextos musicales. Este tambor provee una base firme y estable, complementándose con los otros tambores. A continuación, la tambora. 1, 2, 3, 4. Otra parte muy importante es la intervención del guache, que es un tubo de madera o metálico al que se le introducen semillas o esferas metálicas y que lleva sellados sus dos extremos. Al deslizarlo hacia arriba y bajarlo con cierta fuerza, produce el sonido acariciante que lo caracteriza. El que tengo aquí es una versión del que se utiliza en la costa pacífica, llamado guasá. Ambos instrumentos cumplen idéntica función. A continuación, el guache. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
tenemos las maracas, similares a sus hermanas que se utilizan en muchos géneros de música, con la diferencia de que las primeras son construidas a partir de calabazos que llevan semillas en su interior. Su función es la misma del guache. En esta ocasión no las tengo, pero les muestro estas maracas llaneras llamadas capachos, que difieren de las maracas principalmente en el tamaño, el sonido y la forma de ejecución, pero tienen construcción similar. Finalmente, quiero compartirles mi versión de la cumbia en la batería. Utilizo el hi-hat para recrear el sonido del guache o las maracas, el tom pequeño para imitar el llamador, el tom de piso para aproximarme al sonido de la tambora y el bombo para complementarlo. La combinación de estos elementos presenta el siguiente resultado. 1, 2, 3, 4. Porro. Este es otro de los aires folclóricos de la costa atlántica, más específicamente de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. Posee un ritmo cadencioso y fiestero, propicio para el baile en parejas. Se ejecuta en compás de dos medios, denominado también compás partido en varios países. Es una música fiestera popular que generalmente es interpretada en Colombia por bandas conocidas como pelayeras. Para su ejecución se utilizan instrumentos de viento como bombardinos, trompetas, clarinetes y trombones. Los instrumentos de percusión de origen europeo que se emplean aquí son bombo, redoblante y platillos. En la manera tradicional hay dos formas de interpretación, tapao y paliteao. El porro paliteao, originario de la región del río Sinú, deriva su nombre de la manera como se percute sobre una tablilla adherida al aro del bombo o externa a este. En ese momento el bombo deja de sonar y el clarinete toma el rol protagónico. El porro paliteao posee cuatro secciones: danza, porro, bosa, danza. Por lo general, las danzas dan inicio y anuncian el final de los temas y cumplen la función de anunciar la entrada y la salida del porro y de sus dos partes principales. La sección porro se caracteriza por el predominio de la trompeta y la bosa por el protagonismo del clarinete, y ese es el momento en que se suspende la ejecución del bombo, dando lugar al paliteo, que es el golpeteo sobre la tablilla antes mencionada. El porro tapao o sabanero, oriundo de las sabanas de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, deriva su nombre de la manera en que el ejecutante del bombo tapa con la mano el parcho opuesto al que percute. Esta modalidad de porro carece de la sección bosa. A continuación presento ejemplos sencillos de la ejecución del porro en el bombo, redoblante y platillos. Bombo. Aclaro que estoy utilizando una tambora para reemplazar al bombo. 1, 2, 3, 4. A continuación presento el trabajo del redoblante. 1, 2, 3, 4. La sección rítmica del porro, les presento los platillos. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
algo que les presento a continuación es una versión libre en la batería que combina elementos de las dos modalidades anteriormente mencionadas de Porro, utilizando el redoblante, el bombo, el hi-hat y desplazando acentos hacia los toms para conseguir variedad tímbrica. A continuación, la batería. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fandango. En Colombia, el término fandango ha tenido a lo largo de la historia diversos significados, pero siempre relacionados con la música, el baile o la danza. De acuerdo con algunos diccionarios folclóricos, el término fandango ha tenido tres acepciones principales. Una es la de la reunión social con baile, otra del baile mismo y una tercera la musical. Sobre el origen del fandango existen diversas opiniones. Algunos estudiosos consideran que el fandango y la cumbia son expresiones musicales netamente indígenas, más precisamente zenúes. En opinión de muchos, el fandango tiene influencia de África, España y obviamente indígenas. En mi caso particular, prefiero adherirme a esta opinión. El músico proviene generalmente del sector rural. En los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, el músico desempeña paralelamente a su trabajo artístico otras actividades relacionadas con las labores del campo como la agricultura y la ganadería. La rueda del fandango. Este término se usa para describir la fiesta que se origina cuando los músicos se sitúan en un escenario para interpretar porros, fandangos, puyas, mapales, cumbias, etc. Y el público danza dando vueltas a su alrededor, formando círculos y alumbrándose con velas que las mujeres llevan en la mano como en la cumbia. El fandango es un ritmo rápido, ágil y alegre que se escribe en compás de 6/8. Los instrumentos que se utilizan para su interpretación son los mismos con los que se toca el porro, tanto melódicos como de percusión. Basado en lo dicho anteriormente, les presento los instrumentos que conforman la base rítmica del fandango: bombo, redoblante y platillos. Bombo. Este instrumento cumple la función de soportar el ritmo, proveyendo una base sólida y constante. A continuación, una breve muestra de su función. Quiero aclarar que, como pasó con el porro, utilizaré una tambora para reemplazarlo. 1, 2, 3, 4, así. Este tambor cumple función de acompañamiento y en algunos momentos improvisa al igual que el tambor alegre en la cumbia y otros ritmos de la costa atlántica. 1, 2, 3, 4, así. Platillos. Complementan la sección rítmica con sonidos abiertos y constantes. 1, 2, 3, 4, así. A continuación, presento una adaptación sencilla del fandango a la batería, utilizando el bombo, el redoblante y el hi-hat para recrear los sonidos de los instrumentos de banda mencionados anteriormente. 1, 2. Bambuco. El bambuco es el aire folclórico mestizo más típico de la zona andina colombiana y es por esencia
la danza nacional más representativa. Su instrumento fundamental es el tiple. Sobre su origen, se han expuesto diversas hipótesis que coinciden en destacar la esencia antropogeográfica de su procedencia, la indígena, la africana y la española. En las primeras décadas del siglo XIX ya se menciona el bambuco como un aire criollo de especial autenticidad nacional. Según la tradición histórica, un bambuco motivó el ánimo de los colombianos que en 1824 lucharon en la batalla de Ayacucho. La segunda mitad del siglo XIX se destaca por la ambientación romántica que se proyectó en la precisión literaria de nuestras canciones folclóricas. En ese sentido fue muy importante la labor de compositores como Pedro Morales Fino, Luisa Calvo, Alberto Castilla, Emilio Murillo y otros. Carácter polirrítmico. Hay acuerdo entre los folclorólogos sobre el carácter polirrítmico del bambuco. Actualmente se habla de fórmulas de 3 cuartos y 6 octavos muy conocidas por nuestros trovadores, tipleros y guitarristas, pero que presentan grandes dificultades cuando se las quiere orquestar, debido a la síncopa y al estilo propio de los músicos populares. Por ello, el mejor bambuco es el que se encuentra en los bailes campesinos y en las fiestas veredales. El bambuco es puro sentimiento. Probablemente por esa razón ha sido difícil encasillarlo académicamente, porque algunas veces se escribe en 6 octavos y otra en 3 cuartos. Instrumentos musicales en el bambuco. Los instrumentos de cuerda utilizados para la ejecución del bambuco son el tiple, la bandola y la guitarra. Los de percusión son la tambora, el chucho, que es un instrumento similar al guache de la costa atlántica y al guasá de la costa pacífica, pero de tamaño más reducido, la puerca o marrana, que es medio calabazo provisto de un parche que cubre la parte abierta al que se le adhiere un palito que sobresale en el centro, el cual, al ser frotado, produce un sonido muy particular que da origen a su nombre. En las bandas de pueblo se utiliza también el redoblante y en algunas ocasiones los platillos. En esta oportunidad presentaré la tambora, el chucho y el redoblante. Tambora. Provee una base rítmica muy estable mediante un patrón repetitivo que puede presentar alguna variación ocasional. One, two. Chucho. Su función es la de llenar espacios y producir contrastes tímbricos para balancear el sonido de la sección rítmica. One, two, three, one, two. Redoblante. Lo utilizaremos en esta ocasión para mostrar un sonido parecido al de una banda callejera. One, two. Empleo de la batería. Mediante la utilización del aro, el redoblante, el bombo y el hi-hat se puede lograr una aproximación al sonido producido entre la tambora y el chucho. A continuación, la batería. One, two. One, two. Pasillo.
Este aire folclórico andino es una variación del vals europeo. Se comenzó a practicar en Colombia en el siglo XIX, adquiriendo rápidamente gran popularidad. Una de las formas de variación en el siglo XIX fue la capuchinada o vals nacional rápido. En los años de transición del siglo XIX al XX se convirtió en el ritmo de moda entre los compositores colombianos. Pasillos del estilo de rondinela, la gata golosa y patas dilo eran los más solicitados por los jóvenes y los más escuchados en las tertulias santafereñas. Hay dos tipos básicos de pasillo: el fiestero instrumental, que es el más característico de las fiestas populares, bailes de casorio y de garrote, que todavía es ejecutado por las bandas de música en las fiestas de los pueblos, fuegos pirotécnicos, retretas y corridas de toros, y el pasillo lento, generalmente vocal, que trata en sus letras temas de amor, desilusión, luto y nostalgia. Con frecuencia se interpretaba en serenatas y reuniones sociales. Según el historiador Javier Ocampo, el pasillo colombiano presenta semejanzas con el vals de Venezuela, el San Juanito de Ecuador y el valsecito de Costa Rica. Con el pasillo colombiano se hicieron populares las danzas, bailes relacionados con la contradanza europea y la habanera cubana. Era un baile de salón y de fiesta de familia, muy apetecido en Colombia, principalmente en las regiones de Antioquia y Caldas. Este género ocupa al lado del bambuco un sitio preferencial entre los aires andinos. Se le llamó también vals del país y vals redondo bogotano. El pasillo colombiano, hermano del bambuco, es único en el mundo y por él han demostrado especial preferencia los trovadores populares. Este ritmo se escribe en tres cuartos. Los instrumentos tradicionales que se emplean para su interpretación son básicamente los mismos del bambuco: tiple, bandola y guitarra. En la percusión se utiliza principalmente la tambora, el chucho y las cucharas de madera. Con el tiempo se han adicionado otros instrumentos armónicos, piano y bajo, por ejemplo, y en la percusión, más recientemente, la batería. A continuación voy a hacer demostraciones cortas en la tambora y el chucho, y luego verán el resultado que se obtiene al trasladar estos sonidos a la batería. A continuación les presento la tambora. 1, 2, 3. Este es el chucho. 1, 2, 3. Observen cómo se trasladan todos estos sonidos a la batería. Disfruten. 1, 2, 3, 1. Ritmos del Pacífico. El área antropogeográfica del litoral pacífico, que comprende el departamento del Chocó y las zonas costeras de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, se sitúa entre la cordillera occidental y el litoral pacífico.
Es el área con mayor densidad de población afroamericana, aunque también se encuentran rastros indígenas y españoles. Las expresiones de auténtica reminiscencia africana se manifiestan alegres y explosivas, como el mismo ardor de la raza, pero sobre este fondo contrasta un dejo de profunda tristeza y un ánimo satírico siempre presente. Estos sentimientos se patentizan en la música por medio de sonidos y voces que, en forma de queja, muestran la tragedia de una raza esclavizada por los europeos y sometida al laboreo en las minas y al trabajo en haciendas y plantaciones. Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del litoral pacífico se encuentran el curulao, el patacoré, el berejú, la juga, el mequerule, el bunde, los arrullos, el aguabajo, la danza, la contradanza, la jota, el porro chocuano, el tamborito chocuano y el abosado. No obstante, los ritmos del sur son los más conocidos. Entre ellos están el curulao, el bunde, la juga, los arrullos, que son cantos empleados para arrullar a los niños, y los gualús, que se cantan en los funerales. Curulao, tonada base del Pacífico. El maestro Guillermo Abadía Morales, reconocida autoridad en materia de folclore, señala que el curulao es considerado la tonada base de la costa pacífica colombiana. Es una danza muy peculiar de los alrededores de Buenaventura y en general del Pacífico. A finales de la época de la colonia, el curulao se bailó con el bunde, el mapalé y el bullerengue. Se lo señaló como la danza de moda y de máxima expresión afro. En la actualidad se escuchan fiestas familiares de los afrodescendientes del Pacífico. Asimismo, en las fiestas sociales y colectivas y en los festejos previos a las rocerías de maíz o mingas. El conjunto básico de curulao está constituido por la marimba de chonta, cuya construcción se hace con 23 láminas de madera de chonta de diferente longitud y 23 secciones de tubo de guagua de diferentes tamaños cerrados en su extremo inferior, que cumplen la función de resonadores. Las láminas se ensamblan sobre un armazón de madera y los resonadores van montados sobre una varilla de hierro. Su sonido se obtiene al percutir las láminas utilizando baquetas recubiertas en las puntas con cuero o caucho. Existen dos clases de cununos, el grande o cununo macho y el pequeño o cununo hembra. Estos tambores, construidos a partir de un tronco de balso u otras maderas de la región, que están provistos de un parche de cuero de venado o tatarro en el extremo más ancho y una tapa de madera en la boca más estrecha, se tocan con las manos. El bombo o tambora, muy parecido a la tambora que se utiliza en la costa atlántica y alandina, y cinco guasás, que son tubos de madera cerrados en sus dos extremos, los cuales contienen en su interior semillas o pequeñas piedras que son las que producen su sonido característico al deslizarlos de arriba hacia abajo o al sacudirlos. Chirimías. Con este nombre se denominan una serie de conjuntos que combinan instrumento y percusión y que forman parte de la tradición colonial en la mayoría de los países latinoamericanos y Brasil. En Colombia, estos conjuntos existen en varias regiones, especialmente en poblaciones indígenas, mestizas y de afrodescendientes del occidente del país, desde el Cauca hasta Antioquia, incluyendo la vasta región del Chocó. Los instrumentos melódicos de dicho conjunto pueden ser la flauta traversa de seis orificios, metálica o de caña, y el clarinete. A veces es posible encontrar como instrumentos melódicos flautas de cuatro orificios y el bombardino como instrumento acompañante. Los instrumentos de percusión son la tambora, también llamada bombo, el redoblante y los platillos. En los últimos años, algunas de estas chirimías han incorporado instrumentos pertenecientes a tradiciones diferentes, pero con los cuales tienen identificación por razones étnicas o culturales. Porro chocuano. En el norte de la costa pacífica, especialmente en el Chocó, los afrodescendientes tomaron algunos ritmos de los españoles como la danza, la contradanza, la jota, el abosado, la polca y la mazurca y los adaptaron a sus instrumentos y su sensibilidad musical para crear sus versiones y generar nuevos ritmos. Entre estos, la danza, la contradanza, la jota, el porro chocuano, el tamborito chocuano y el abosado, ritmos que ya he mencionado anteriormente. Ahora permítame hacer breves exposiciones de estos dos ritmos. Comenzaré con el curulao. Aclaro que por dificultades para importarlos no voy a usar los tambores típicos del Pacífico y haré las demostraciones con tambores de la costa atlántica. Usaré la tambora para reemplazar al bombo
el tambor alegre para reemplazar al cununo macho y el tambor llamador para reemplazar al cununo hembra. Tambora o bombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con uno macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con uno hembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que estemos en la batería. Para recrear el sonido de los cununos emplearé los toms y el redoblante, el hi-hat para imitar el sonido del wah-zah y con el bombo y el aro del redoblante reproduciré el sonido de la tambora. Veamos cómo suena. One, two. Porro chocuano. Bombo. 1, 2, 3, 4. Redoblante. 1, 2, 3, 4. Platillos. 1, 2, 3, 4. Ahora veamos cómo suena en la batería. Utilizaré el hi-hat para imitar el sonido de los platillos y el bombo y redoblante para recrear respectivamente los sonidos de sus tambores hermanos. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
La música folclórica es la base de la cultura musical de los pueblos. A partir de ella, los grandes compositores desarrollaron sus ideas para crear nuevas formas de música que a través del tiempo se convirtieron en melodías clásicas o populares y dieron lugar al nacimiento de nuevos géneros musicales. Es por eso que siempre debemos volver a las raíces para recordar de dónde venimos. Mi propósito al presentar este trabajo es el de animar desde mi perspectiva como baterista a los músicos y amantes de la música para que enfoquen sus oídos a la música tradicional, pero siempre abiertos a la posibilidad de encontrar nuevas combinaciones tímbricas al añadir otros instrumentos diferentes a los tradicionales, respetando siempre la raíz original de los ritmos. Espero que hayan disfrutado de este breve paseo por la geografía musical colombiana. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Mauricio Campos por su colaboración en la edición de este material. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.